¿O le pongo todo? No. Bueno, estamos con un video más de Naturaleza B aquí, dándole gracias a Dios por un día más de vida. Y agradecerle a todos los amigos que lo están sintonizando a esta hora de la mañana, mediodía, de la tarde, mañana, madrugada, cenando, de todo, como cuando vean este video. Aquí estamos en Semana Santa ya. Así es, mi querido suscriptor, sea bienvenido a un nuevo video, una nueva serie pues de Aventuras SB. Aquí estamos con todos los poderes, pues vamos a hacer aquí unas cosas con Mango y Jocote, esperando no se pierda ningún video, ¿verdad? Para que usted esté al tanto de todo lo que vamos a hacer. Aquí pues ni modo, va a tocar que darles carita porque lastimosamente no les podemos compartir en persona. Así que esperando les guste, saludos y bendiciones a todos y pues esperando Diosito me las tenga con bien. Y como es Semana Santa, pues nosotros vamos a hacer ahorita conserva de jocotes y de mango indio sazón, ¿ves? Decirles que en Semana Santa se acostumbra aquí en El Salvador, en Centroamérica, Eva, que hacer todo esto, ¿va? Porque todo Centroamérica creo que hay torreja, quesadilla, pan de caja, pan de pan. Pan de torta. Un video porque esto va a estar buenísimo. Y acuérdese de que siempre necesitamos esto. Siempre estamos ahí para pasarla bien junto con ustedes. Así es. Y que Diosito me lo bendiga. Y no se pierdan ningún video, que esto va a estar buenísimo. Peinen el pepino. Peinen la gata y qué. Mi mojo, chero. Ajá, hagan algo. O lo van a estar viendo. Pues. Un cuchillo, un chetón. Usted ya un chetón. Decirle también para todos los amigos, va, que hoy está Semana Santa, ve. Esos poquitos mangos, sazón ahorita indio, va. Jocote no ha salido todavía, dicen. En unas partes. En otras partes ya tienen hasta gusanos. En otras partes ya. Ya están solo los palos. Ya están solo los palos y así pues. Y ahorita a decirle. A caerle la primera lluvia se gusana. ¿Cómo son las cosas para dar el fruto para después quitarlo? Dios. Oh, mire qué aceite que traía este mango. Resume que está en seco. Decirle que si no les gusta la serie, pues síganla viendo. Bájate. Sí, vamos a preparar unos mangos. Si no les gusta, si no les gusta esta bicha que está aquí de verde, esta paloma, este negro. Negro. Esta hermosura, belleza. ¿Cómo va a creer usted que no me va a querer ver? Este grisota. Este azulado y esta es la niña sí, Cuquita. No, Conchita, Eva. Niña Cuquita. No, venía Conchita, Decirle pues que si no le gusta uno de nosotros, pues entonces aguántese. Y si les gusta más, soporten porque aquí vamos a estar siempre. Qué bueno. Ay, se pierde la letra. Por allá está la normita. Y si ustedes lo desean, pues algo, no, porque Dios se los multiplique también. Bueno, si algún amigo los quiere mandar ahí, saludos. Mi nombre es María Sandra Palón. Ya tiró ya la pedrada esta bicha. ¿Cómo le están diciendo? No, pues también ahí dale la bienvenida a todos los amigos para que vayan a ver la serie, esperando que les guste allí, porque nosotros vamos a estar haciendo allí conserva de jocote y de mango. Para todos los amigos suscriptores que pueden disfrutar. ¿Que no la conocen? Que no la conocen, que puedan también disfrutar de este platillo que es bien riquísimo. Decirle mi gente de que si no le parece la forma que la vamos a hacer, no todas las personas cocinan igual. Ajá, así que decirle de que usted... O sea que en pocas palabras usted dice que no los critiquen. Correcto.
No, es que mire, hay personas que la hacen diferente. Ajá. Entonces, como usted sí dice, ay, así no se hace, usted no lo hace así. Se hacen diferente porque de que vinimos la Catherine vino una que van a hacer ahí aparte y dijo que, bueno, pues como ella es extranjera, pues. No, sí, como yo soy de otro país, la hacen diferente. No, mi mami no la hace así, por eso. Pues sí, que cada. Por eso les estoy explicando. Dicen que no lo podemos ir bien lejos porque la gente que de allá de Oriente no la hace igual que aquí. Es igual a las tortas de pescado. Aquí la hacen en toda esta zona con huevo y allá la hacen con masa. Por eso les estoy diciendo, no todas las igual, porque yo no personal como la van a hacer hoy, pues yo no la he hecho. Pero por eso les digo de que ustedes dicen. Pero ya se lo han hecho. Sí, gracias a Dios. Si ustedes dicen, ay, no se hace así, que no sé qué, usted tal vez no la hace así, la hace de otra manera, pero es conserva. Regáñelo. Así que. ¿Vos comas los mangos y como tres ahí? ¿Lo puedes contar? No te comes los mangos, estás comiendo como tres ahí. Él los trajo, le va a decir yo. Yo no miras que en mi palo. Mire que le no puedo comer, ¿no? Le cayó una gotita de sereno, pero tiene cosas. Bicha, se lavaron las manos, bicha. Yo sí, porque la del cuchillo fui lavando. ¿Vas que estuvo ayer? ¿Se la lavaron? Cáteres, ¿vas que ayer se la lavaron? Sí. Más buena está la comida. No, la lavada es máscara. ¿Vas que le tocaron a Micho? El que más Micho, como es delicado, le va al... No, pero que sea higiene, no lavarse la mano o lavársela. No lavarse, es el cochino. Ah, eso sí, es el cochino. De primera, eso es de primera. Ese es higiene personal, el lavarse las manos. Sí. No es por joder al otro. No. No, es higiene. No lavársela es cochino, sin anestesia. Sin andar con tanto rodeo. Es que lavarse todos los días y no hay mandar todo chuco. Es que no estamos hablando de eso, María. No, las manos, pues, mandé todo eso. ¿Todos los días las usas? ¿Yo como no miro? Ahí está el... De uso, bien, ahí está el hoyo. ¿El hoyo? Catherine, explíquelo un poquito cómo usted la hace allá en la casa de su mamá. Allá donde mi mami va más que todo la de jocote. La de jocote en la noche, va. Ella en un guacal de eso le echa cal y ceniza y le echa agua hirviendo y con una paleta la menea. Y ahí lo que hace el jocote es que bota todita la cascarita. Y queda enterito el jocote y suavecito, pero bien peladito. Así la hacía mi mami antes. Vaya, pero vaya, esa receta es de Oriente, vaya, no es de aquí. Después de eso, se lavan los jocotes a botar la cal y se dejan en agua para hacerla el siguiente día. El siguiente día en la mañana, sí, cabal. Y el jocote queda suavecito y queda entero. Dice máscara que él antes con el papá dice que la silla es así, con ceniza y cal, pero. Ellos la hacían así hervida, dice que la semilla hacían conserva porque toda la carne del jocote dice que se la comían. No se podía comer porque pelaba desde la boca. Dice. ¿No ha visto usted que la venaba así? Como la gente que no sabe, hablaba. Cuerpo, ya, este máscara. No es como va la... pues en el rol pues de la María diciendo el nombre. Es como la semilla. Ay, sí, tu nombre. Pues sí, pues mi linda gente, dale la bienvenida a todos ustedes. Acá nos encontramos una nueva serie, pues vamos a hacer una rica conserva de mango y jocote, así que esperando que les guste la serie que hemos compartido con ustedes. De igual manera, pues decirle, ¿verdad? Nosotros hacemos a nuestra manera la conserva, otras personas las hacen a su manera y usted, porque nos está viendo, tal vez las puede hacer a otra manera. Así que bendiciones para todos y mi nombre es Norma Noemí. Dele bocadito, pues. Así, ¿no? Tal vez lo regaña. Norma Noemí. Se lo agarró porque. Él agarró porque ya sabe, ya. Ya. Yo lo conozco con la chucha negra, va a quedar. Yo me enteré de la chucha negra y usted la chucha negra, entonces. No, pero es que como igual, pues a veces uno habla por experiencia en toda la Catherine, pues quizás ella hace así, va. Ella era como. La que sopote. Porque también su nombre da más a ella, al animalita, que yo. No, que yo. Llévatela. Gente, mi nombre es Catherine. Lavaron la mesa. Y para ustedes, mi amor. ¿Y beso? Un beso. No, mi nombre es Catherine Martínez. El beso de ella. Beso, mi gente. Catherine Martínez Negrete, rica. ¿Cómo se defiende a las hermanas, pa? ¿Qué? No, tú calla. Negrete, ya me va a tirar a usted. Que defiende a las hermanas, ahí me llega a mí que se defienda. ¿Cómo no, María? Yo no por ella, no por mí. Yo me defendí de mi manera. Es cierto.
Ay, nena, mano. Así es, pues, sean bienvenidos a mi suscriptor a otro nuevo video más, que aquí pues las botas ya volaron, mi hermano ya se va a preparar la conserva, pues, y si no le gusta, como dijo ahí el patrón, que siga viendo, dijo, lo pide, porque pues, si no le gusta, que lave las manos. No, ya le quité. Vos, patrón, ¿sí? El celular, el de patrón. Ah, el celular. Me pone caliente esta volada, dijo. El celular, güey. Ya cuando está así gritando. Se le pone caliente. ¡Traca! Yo a ti nunca la veo. Mira, mía. Yo, mi nombre es Iris Marisol. Aquí, yo. Para servirle a usted y el pueblo. Para servirle a ustedes. A donde quiera que se encuentre. La mía Corina. De plan, dice. 4x4, diga la niña Marisol. Ah, algo en combo. Ah, algo así. Algo así. Algo así. Ahora, mira, ahora, como de mi ahora, ahora ya, allá. Como el sillón de Movistar. Ahí está, la media, la de abajo, 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 la de abaj